Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast Corre Santa Cruz, que junto a la Red Bolivisión vamos a tratar de resolverle todas las dudas que usted tiene para poder realizar una buena maratón, sus primeros 5K, 10K, 21K, 42K, a lo que usted esté apuntando. Y por ello tenemos invitados especiales que nos van a comentar un poco desde su área cómo poder prepararnos de la mejor manera. Por eso nos encontramos con Yolanda Aguilera, encargada de hidratación y deporte, Sebastián Putz, que es el embajador de la marca, y Alejandro Valverde, nutricionista deportivo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. La verdad que estamos muy felices de que ustedes estén aquí presentes y bueno, algo que es muy crucial precisamente, cómo tenemos que hidratarnos de la mejor manera, Yolanda. Así es, bueno, gracias por invitarnos hoy día, estamos muy contentos, con muchas expectativas de participar en lo que es la versión del 2024 de lo que es la Maratón de Santa Cruz Adidas Powerade. Nosotros como Envol, como Coca-Cola, estamos entrando con nuestras marcas Powerade y Vital, sí. Entonces vamos a ofrecer la hidratación y la rehidratación durante todo el recorrido para los corredores que corren 5, 10K, 21K y los 42K. Bueno, principalmente para nuestra hidratación tenemos agua vital y para lo que es la rehidratación tenemos Powerade, ¿no? Estas son dos cosas diferentes, ¿no? Más que todo para que la gente igual que nos está viendo lo sepa, ¿no? Correcto. Y la hidratación que te ofrece el agua es una hidratación que la necesitamos todos durante el día. Sabemos que necesitamos tomar agua, pero ya cuando empezamos a hacer un ejercicio un poco más intenso, que hace que sudemos más, que toma más energía, ahí necesitamos una bebida isotónica que es Powerade, que nos ofrece la recuperación de los electrolitos que perdemos en este esfuerzo deportivo, que tiene magnesio, sodio y potasio. Entonces nos da una rehidratación rápida y también el calcio que nos ayuda al tema muscular, ¿no? Aparte de eso, Powerade también tiene azúcares, tiene carbohidratos que también nos dan ese boost de energía para continuar nuestro recorrido o para que podamos volver con más fuerza. Muy bien. Alejandro, ¿cómo debería ser nuestra alimentación para poder afrontar nuestros primeros kilómetros? Yo creo que esa es una pregunta muy, muy importante de dividirla, ¿no? Porque hay alimentación durante tu preparación y hay alimentación durante la carrera como tal, ¿no? Durante tu preparación tenés que mantenerte alimentado con una alimentación básica o general de bases de buena salud. Estamos hablando de respetar tus tiempos de comida, alimentar con buena cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas, no saltarte las comidas. Y en base a esto, como ya vas a tener una carga específica, una cantidad de carbohidratos, ya la parte de la competencia viene a ser un poquito más personalizada, ¿no? Cargar tu cuerpo antes de la competencia con carbohidratos, durante la competencia vas a descargar esos carbohidratos y recuperarlos posterior a la carrera. Al mismo tiempo, la hidratación es fundamental, como ya lo decían anteriormente. Entonces, llevar a cabo un plan de hidratación durante tu tiempo de entrenamiento físico y tu competencia también es primordial. Ahora, Sebas, vos como atleta amateur que ya va en varias carreras, digamos, ¿no? 5K, 10K, 21K, ¿qué tan importantes son los electrolitos precisamente cuando uno está en plena competencia? Mira, Charlie, te lo voy a hablar desde mi punto de vista, como decir, amateur, digamos, no soy un profesional para prepararme, sino es más empírico lo que yo hago, pero sí dedico a la actividad física ya durante muchísimos años y parte fundamental de mi entrenamiento es la hidratación. O sea, en largos tiempos de entrenamiento, por ejemplo, no solamente corro, hago otros ejercicios los fines de semana que conllevan 5 o 6 horas de entrenamiento, donde cuando no tengo para hidratarme, los víveres bajan. Así decimos claro. Nosotros cuando nos metemos al monte y estamos andando, ¿no? Claro. Se acabaron los víveres, hay que consumir de verdad algo que te hidrate, que te dé carbohidratos, azúcares también que son buenos en el momento de largas o largos entrenamientos, digamos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque mayormente a veces la gente piensa de que cuando está corriendo, si no tengo sed, no debo tomar agua, pero en realidad hay que tomar de sorbo, ¿cierto? ¿Es así, Yolanda? ¿Hay que tomar de sorbitos o uno puede tomarse tal vez un largo trago de agua o de rehidratante? Bueno, como lo comentábamos, estábamos hablando en el backstage, era qué tanto debo tomar. Nosotros tenemos puntos de hidratación. Por ejemplo, estamos hablando principalmente de esta carrera o de alguna carrera.
Lo que nosotros damos es puntos de hidratación que vienen con agua, donde la medida del agua, digamos, no llega a ser más de 350 ml, que es lo ideal, digamos, para seguir y continuar un recorrido hasta el próximo punto de hidratación, ¿no? Entonces, no es que vas a llegar y te vas a tomar un litro de agua en el punto de hidratación, sino la cantidad suficiente para continuar con tu desafío, ¿no? ¿Y qué alimentos son importantes, Alejandro, para que uno pueda estar al 100 en esta carrera? Mira, como te decía, creo que tener una base sobre, por ejemplo, el día de la carrera, si ya te acostumbraste entrenando, porque usualmente los entrenamientos simulan la carrera, uno entrena usualmente temprano, para simular cómo vas a estar en ese momento, las carreras son temprano, entonces no vas a estar comiéndote una gran cantidad de alimentos antes de tu carrera, porque obviamente el proceso gástrico no te va a dar para digerir todo ese alimento y vas a estar con malestar, pesadez, ganas de vomitar y demás durante la carrera. O de repente alguna necesidad dentro de la carrera dentro que la no carrera. Debería estar, digamos. Correcto, ¿no? Que 100%. Puede pasar también. Entonces, tu alimentación antes de la carrera tiene que estar enfocada a un alimento ligero, que te provee esas energías, puede ser frutas, pueden ser no sé, avena, panqueques, cosas que sean simples de digerir antes de la carrera, durante la hidratación, que ya hemos comentado, y posterior ya tenemos todo lo que es recuperación. Ahora, eso es durante el día de la carrera. El día anterior tenés que haber cargado, es como llenar tu tanque de gasolina. Estás yendo a mi pato, tenés que cargar tu tanque de gasolina, lo mismo acá. Te vas a ir a correr, entonces el día anterior, llenarte de carbohidratos en la noche, pueden ser pasta, usualmente los corredores hacen pizza. ¿No? Antes de la carrera, para irse con esa cantidad de carbohidratos al otro día y energía. O sea, ¿no? Es importante la carga. Más o menos, ¿cuántas horas tiene que haber, sí, de diferencia, por ejemplo, si corres a las 5 de la mañana, por ejemplo, para los que corren 42K? ¿Qué tendrían que, si comen pizza, eso sería muy pesado, tal vez? Depende del deportista, ¿no? Yo tengo pacientes que les cae muy bien comer pizza, porque ya lo acostumbraron su cuerpo, ¿no? Quiere decir, o sea, a mí si me das una pizza por ahí antes de una carrera, sí me va a sentar mal porque no estoy acostumbrado a comer la pizza, ¿no? Entonces, para mí la pasta es fantástica. Me como un plato de pasta y ya perfecto, estoy listo para la carrera. Eso depende mucho de cómo has modificado o has adaptado tu cuerpo, porque este tema de las carreras sí no tiene un solo lineamiento, ¿no? Va a tener una orden general, pero cada persona, según lo que se ha ido adaptando, va a poder hacerlo de una manera más efectiva. Yo recomiendo pasta inicialmente. Entonces, si es tu primera vez que estás corriendo, hacer un fideo, ponerle pollito, alguna salsa, y con eso ya estás cargado para el día siguiente. ¿Cómo podríamos personalizar nuestra hidratación? Si bien uno tiene su plan alimenticio, también hay que personalizar la hidratación, Yolanda. Sí, nosotros contamos con agua vital, digamos que es parte de lo que consumimos todo el día. Pero, por ejemplo, si en Santa Cruz, como es un clima muy cálido, hace mucho calor, ¿no? Y hemos tenido de verdad días demasiado que las temperaturas llegan hasta muy altas. Muy altas, 42. Nos hidratamos automáticamente. Sí. Nos hidratamos con agua, y si necesitamos ese booster, digamos, de hidratación, porque lo que pasa es que con el sudor se pierden los electroditos. Claro. Entonces ahí entra un isotónico como Powerade para hacer esta recuperación rápida de los electrolitos que perdemos con el sudor, ¿no? Muy bien. Bueno, les cuento que nos están llegando ya mensajes a nuestra línea, así que vamos a ver. Una es para Alejandro. Aquí me preguntan, ¿qué tipo de dieta debo seguir semanas previas a la carrera? Creo, como te decía, la idea es entablarse una dieta saludable. No, ahí prioricemos tres cosas. Uno, base sobre alimentación no inflamatoria, o sea, eliminar todos los procesos inflamatorios que te pueda llegar a dar un proceso alimenticio. Azúcares, grasas, productos refinados, ¿no? Sodas, que al final lo que hace eso es inflamar a un cuerpo que ya está entrando a entrenar durísimo y que se va a inflamar. Pongamos en base a eso el tema de alimentación general, carbohidratos como base fundamental, cereales, leguminosas, tubérculos, fuentes de proteínas de buen origen, estamos hablando carnes magras, podemos utilizar la combinación de leguminosas con cereales y grasas que son importantísimas, ¿no? Ahí hablamos de aceites, frutos secos, palta, por ejemplo, que nos va a dar esa fuente de grasas que complementa la estructura básica de la alimentación. Y no nos olvidemos de las fibras, ¿no? Entonces, vegetales, frutas que nos van a dar fibras, micronutrientes que hacen el completo de todo. Tengo un balance de 5 o 4 comidas al día, lo que se me adapte a mí, en base a una alimentación y un entrenamiento físico adecuado, y ya sí. Puedo comenzar. Hay otra pregunta que me hacen. ¿Es posible sobrehidratarse? ¿Cómo puedo evitarlo? La verdad es que yo creo que no es posible sobrehidratarse, pero lo dejo al doctor, que debe saber un poco más sobre eso. El tema, claro, de sentirse, porque tu cuerpo es tu mayor alerta, ¿no? Te dice cuando tenés sed, cuando te falta la hidratación,
y te hace sentir lleno cuando has tomado demasiada agua, ¿no? Sí, sí. Bueno, en general creo que sí, el tema de la sobrehidratación ya viene a ser por un exceso, ¿no? O sea, ya uno se paniquea tanto con este tema de que no tengo que estar deshidratado que ya hace el exceso donde ya puede llegar a tener efectos secundarios, ¿no? Que ya son calambres, etcétera, por la pérdida, como decía, porque nos sobrehidratamos con agua. Claro. Entonces ya ahí hacemos que nuestro cuerpo funcione y elimine todo lo que son los líquidos, y lo que hacemos es eliminar todos los electrolitos. Entonces, al no tener esa recuperación, podemos llegar a tener calambres. Y además, me ha pasado mucho, ¿no? He tenido pacientes que 2 litros de agua antes de empezar a correr, a los 30 minutos están el calambre en el pie, ¿no? Porque eliminas, haces como una eliminación de todos los electrolitos y en ese momento tu cuerpo los necesita. Nada en exageración es bueno, entonces. No. Correcto. Nada sí. En exceso es bueno. Y tu cuerpo es, es el mejor termómetro para esas cosas. ¿No? Te dice, te vas acomodando, ¿no? Te vas acostumbrando, de que es como decir, no hay ningún alineamiento así fijo, para que cada quien es diferente, su alimentación, cómo se prepara, cómo debe llegar, su descanso, todo, ¿no? Todo exacto. Hay que escuchar al cuerpo. Eso es muy importante. Igual hay otra pregunta que me dicen, ¿cuántos puntos de hidratación van a haber exactamente? Tenemos 15 puntos de hidratación, tenemos con agua y también los de rehidratación. De acuerdo a la distancia que se va a correr, 5, 10K, en esos tenemos dos puntos de agua y uno de rehidratación, que es la meta. Cuando llegan ya están ahí con power. Y los de 21 y 42 tienen diferentes puntos. Los de 42 van a tener puntos de hidratación con agua en cada kilómetro. Uh-huh. Y perdón, en cada 3 kilómetros. Y con isotónicos vamos a tener 9 puntos en los de 42. Y los de 21 tenemos 9 puntos de agua y tenemos para lo que es isotónico tenemos 5 puntos de hidratación. Ah, buenísimo. Entonces, vamos a estar bien hidratados y rehidratados. Sí, la idea es que todos tengan un día deportivo bueno y que nosotros podamos participar con Power y con Vital, rehidratando y hidratando a todos los corredores. Claro, que sea una buena experiencia para los principiantes, para los que se están dando cita el 8 de septiembre. Ahora, hay otra como pregunta Charlie, acá. Por ejemplo, ¿no? ¿Ah? Sí, van a ser otra vez mi primero 5K de este año. Bien, felicidades. Pero, Seba, mira, justo hay una pregunta para vos. Me preguntan si vas a correr. Sí, sí, ¿vas vamos a correr? A correr 10 kilómetros. Espera, pero esta pregunta ya es un poco más personal, ya sí. No sé a si ver, la, a ver. Ya dice, ¿vas a correr con polera o sin polera? Pregunta. A ver si se animan, dice. Ya hemos cambiado, hemos madurado. Ah, hemos madurado. Seguimos corriendo sin polera. Bueno, no, ya lo sabes. La última igual estábamos ahí, pero bueno, me siento cómodo, pues, ¿no? El número claro. Ya lo ponemos aquí abajo. 10 kilómetros porque, bueno, me gustaría hacer 21 y 42, está dentro de mis metas en los próximos años, en realidad también, en cuanto a prepararme, creo que es importante proponerte metas, ¿no? A mediano y largo plazo, yo estoy en mi largo plazo. Bueno, estamos ahora trabajando bastante, entonces quizá los tiempos no nos dan mucho para aumentar un poco la distancia, pero 10 kilómetros me parece una buena distancia. La última carrera lo hice más o menos en 52 minutos, de 400 de la categoría de 10 kilómetros, terminamos en 30 y algo, 40. Ah, buenísimo, buen entonces, tiempo. Vamos bien. Vamos bien. Ahora, hablando, si por ejemplo Sebastián Putz quiere estar participando en los de 42 kilómetros, ¿cómo tiene que ser la preparación desde la alimentación, Alejandro? La alimentación para un deportista de 42 kilómetros es, como te digo, ya milimétrica, ¿no? No llegas a querer correr 42 de la noche a la mañana. O sea, son preparaciones de, primeramente, de una persona que ya corre de 7 a 10 meses, ¿no? Entonces estamos hablando que ya hay tiempos. O sea, lo que hablaba al principio, la buena alimentación y demás. La preparación nomás son 8 meses, si sí. No me equivoco. 8 totalmente, meses. ¿No? Y eso ya debiste haber hecho. La alimentación va de la mano, ¿no? Y como te digo, ya van tiempos. Entonces, ¿qué comes antes de entrenar? ¿Qué comes después de entrenar? ¿No? O sea, ya tiene hasta tipos de alimentos, carbohidratos que tenés que comer antes, durante, después. Ahí utilizamos suplementación, por ejemplo, que es muy importante también para este tipo de deportistas que ya corren eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que siempre digo? Hay dos tipos de estructuras cuando haces actividad física. El hacer actividad física como recreación, que lo hacemos nosotros, vamos al gimnasio, corremos 5 kilómetros. Y ya ser atleta, o sea, hacer algo como competitivo, ya viene a ser lesivo. Entonces, tenés que tomar cartas en el asunto, ¿no? Suplementarte con ciertos alimentos, con suplementos que te van a ayudar a que esta estructura de deficiencia que se genera por el exceso de entrenamiento no te afecte en tu vida cotidiana. ¿Cuántas calorías, por ejemplo, por día? Aproximadamente para 42 kilómetros, que tiene una media de 20 kilómetros de entrenamiento diario, son como 4.000 a 5.000 calorías, para Putz, por ejemplo, ¿no? Para wow. Sebastián. Sí. Y si uno quiere correr con comodidad, tiene que tener zapatos nuevos, tiene que ser tal vez con algunos que ya haya usado desde su experiencia.
Yo prefiero los que ya conozco, ¿no? Ah. O sea, por lo menos haberlos probado un fin de semana, haber corrido 5 o 10 kilómetros, conocer los zapatos. Pero sí creo que es bueno, a ver, que participes es lo importante, ¿no? Uh-huh. La indumentaria creo que la vas consiguiendo con el tiempo, con la experiencia también. Pero sí, conocer los zapatos que ya vas a usar. Y no que sean 0 kilómetros, digamos, claro, para ese día, ¿no? Ahora, ¿correr con medias o sin medias? Yo corro con. Con medias. Sí. Hay unas medias de compresión, sí, también, sí, que son especiales, también, que te ayudan a apretar un poco aquí el... Claro, y que no te corta la circulación y demás. Correcto. Ahora, si uno cruza la meta, ¿qué debe comer tras llegar, digamos, no? Porque a veces uno dice, no quiero comer nada, y aparta la gente en vez de recibir algún alimento, digamos. Lo primero, hidratación, sí, pues, ¿no, Doc? Totalmente, totalmente. Hidratación, o sea, acabamos de perder todo lo que nos habíamos llenado a la anterior parte. Hidratación, tenemos carbohidratos, electrolitos, y ahí podemos comenzar a pensar en proteínas y otras cosas, ¿no? Por eso creo que es fundamental, llegas y está tu banana, tu manzana y tu power, ¿no? Y a la hora, su hamburguesa, su pizza, su premio. El premio. Recargó lo que perdió. Totalmente. No. Y si uno quiere, por ejemplo, mantener los niveles de glucosa sin perderlos tan rápido durante la carrera, porque hay personas que se le baja el azúcar a mitad de la carrera, ¿no? Y se desvanece. Para eso está justamente este tema de haberse preparado anteriormente, ¿no? Si te preparaste anteriormente, conoces tu cuerpo, tenés ciclos de consumo. Cuando ya planificamos un tema de alimentación para un deportista, cada 30 minutos tiene que haber cierta cantidad de glucosa en sangre. Entonces, en base a eso ya lo vas planificando. ¿Y si uno corre con chicle? ¿Funciona? 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 Sí. Ah, un sí. Te mantiene distraído. Chicle, pero no pastilla, ¿no? Chicle. Te ayuda también a mejorar este proceso de no tener tanta sed durante el proceso del tiempo, ¿no? Uh-huh. Si mientras estás tomando una anécdota divertida, estaba corriendo yo justamente 5 kilómetros. ¿Pero no es que engaña la cabeza acaso con el chicle y de repente te estás deshidratando para no tener sed? No. ¿No? Sí, ¿no te da hambre? Sí, te engaña al tema del hambre. No te da hambre. Sí, sí, sí te engaña al tema del hambre. Porque a veces por el tema del estrés, de la ansiedad, te comienza a dar hambre, el chicle te ayuda. O sea, ya está uno recibiendo una señal de que tenés. Y fuentes energéticas tenemos, ¿no? O sea, claro, a menos que estemos con 0% de grasa, tenemos una fuente energética, sí, que nos va a ayudar. No, ya no hay, ya. Había. Ya no había. Ahora, Sebastián, por ejemplo, vos cuando empezaste a correr, llegabas media hora antes para calentar. 5 minutos antes o directo a correr nomás. Creo que es importante, a ver, como en el trabajo, o sea, tenés que llegar antes y prepararte, ¿no? Llegamos acá para la entrevista, vos ya tenías tu entrevista, ya tenías todo leído, estabas antes acá. Sí. Lo mismo para la carrera. Hay que estar tranquilo, prepararse, ok, la meta va allá, pues, o sea, tenés que buscar parqueo, no sé qué, hasta llegar, ¿no? O sea, tiene todo su proceso, digamos, ¿no? Planificación. Calentar un poquito y no calentar solamente estiramientos, sino tirarle su trotecito para que el cuerpo ya vaya calentando. Porque los primeros kilómetros, por ejemplo, el primero y el segundo kilómetro, normalmente lo que yo hago desde mi experiencia, no como profesional, sino como amateur, corro suave, agarra mi cuerpo ritmo y va, le meto hasta el final, digamos. Claro, yo te he preguntado esto porque, bueno, en otras carreras en las que he estado, he visto que hay gente que llega literalmente, faltan 5 minutos para que entren los de 5 kilómetros y llega así como que ya estoy, digamos, ¿no? O a veces llegan amanecidos. ¿Esto llega a afectar si uno llega amanecido, tal vez? Claro, ha sucedido, claro, digo, porque he visto casos así. Puedes morir, digamos, nada más. Si uno llega amanecido, totalmente, llega totalmente con un nivel de deshidratación bajo, tal vez. Desde la deshidratación y el estrés, ¿no? O sea, tu corazón necesita descansar. Y este proceso de estrés fisiológico que le vas a dar por la carrera, más la deshidratación, el sol, etcétera, etcétera, afecta. Entonces, estamos hablando, como decía Putz, o sea, el llegar a una carrera amanecido es para que te quieras morir, digamos. O sea, claro, y no hay manera de poder llegar, o sea, de que posiblemente puede llegar, pero esto puede tener consecuencias puede en el cuerpo, repercusiones, ¿no? En tu salud, claro que sí. Que se saque foto en la moto si quiere aparentar y ya está. Digamos. Claro, totalmente. La meta. Con su power y tomando y hidratándose. Ajá. Lo logramos. Y la medalla, digamos, ¿no? un poquito de agua y no es más. Claro. No, pero la verdad que son puntos muy importantes, pues no, al fin y al cabo hay que ver todas las áreas posibles, porque tengamos en cuenta que cuando uno corre 5, 10K, 21K, 42K, los que ya son más experimentados, siempre tiene una preparación, pero siempre los que llegan a 5K son los que no tienen preparación, digamos, y están con dudas tal vez de poder participar. Ahora vamos a hacer una pregunta más aquí. ¿Qué me dicen acerca de la hidratación? Es para usted justamente. Si tenemos los puntos de hidratación, ¿tenemos que sacar una botella o 2 botellas de agua? Es lo que me preguntan. Era como dije al principio, o sea, nosotros ponemos una... Una mesita o... vamos a tener 350 ml de agua, ¿no? Para los puntos de agua. Entonces, aconsejable, está bien, esa es la medida correcta.
Pero si ya realmente piensa que o es una aflicción o te da estrés saber que no vas a, te va a faltar mucho para otro punto de hidratación, si quieres tomar el agua adicional la puedes tomar, pero la medida exacta, la medida exacta la vamos a dar, que son 350 ml. Una me la tiro encima y otra me la tomo. ¿Cómo te ayuda? Bueno, sí, pero eso te ayuda, refresca, en realidad, refresca el cerebro, todo. Ya, porque incluso a los músculos, que no te quiere dar calambre o algo en largas distancias, le regas un poquito y continúa. Y si uno, alguien, si una persona se desmaya durante la carrera, esto hay que darle agua. No, para esto hay servicio. Está claro, la ambulancia. En toda la carrera tenemos apoyo para esto. Claro, para evitar justamente que pase algo parecido. Digamos, si una persona se desmaya, tal vez porque se deshidrató por los nervios en algún momento, que puede llegar a suceder, ¿no? Hay puntos específicos para que asista los médicos, ¿no? Sí. Durante todo el recorrido también está la policía, van a haber ambulancias, entonces cuidamos todos. Y si uno ve, por ejemplo, que una persona se desmayó durante el recorrido y quiere darle agua, ¿estaría bien, estaría mal tal vez, o hay que esperar nomás y pedir ayuda? Inmediatamente pedir ayuda. Porque uno no sabe por qué puede ser. El desmayo puede ser causado por muchas cosas. Desde una hipovolemia, el paciente se le bajó la presión sanguínea y se desmayó. El que quieras darle agua, ¿no? Le va a causar nada. O sea, no va a poder tragar ni deglutir esa agua, ¿no? Claro. Peor si está balbuceando, peor si ya se apagó. Tampoco echarle el agua en la cara, digamos. Tampoco. Si uno no sabe, se tiene que acudir al experto, si no sabemos, ¿no? Pero los primeros auxilios, no, para nada. O sea, obviamente, si puedes evitar que se caiga, sí, 100%, claro. ¿No? No, que, no lo voy a tocar y se me cayó el paciente, ¿no? Ahora, pero si uno llega, por ejemplo, a la meta, llega muy cansado, ya se hidrató, se rehidrató y comió algo, porque siempre creo que te dan banana, ¿cierto? Sí, manzanita. Siempre ¿qué debemos hacer exactamente en ese momento tras que llegamos? Una vez que ya hicimos todo, ¿tendríamos que sentarnos, tendríamos que estar parado, tendríamos que caminar para que el cuerpo vuelva otra vez a circular la sangre normal? ¿En ese punto de vista? Bueno, depende de cómo se sienta cada persona. También ahí van a haber fisioterapeutas, digamos, que te ayudan un poquito a estirar músculo, pero no sé el doctor si tiene otra opción, digamos. Bueno, en realidad, obviamente me lo va a corroborar Sebas desde su experiencia, cuando ya tu corazón se fue al 100, al 100%, y no puedes llegar y sentarte, y tu corazón sigue latiendo al 100%, necesitas darle ese punto donde le entre oxígeno y baje la frecuencia cardíaca que ya estés a un nivel normal. O sea, como cualquier cosa que tiene que subir, tiene que bajar de una manera adecuada. Entonces, terminas de correr, te vas caminando, vas tomando tu agua, tu power, vas rehidratando y haciendo que tu frecuencia cardíaca vuelva a bajar a lo normal. Progresivamente, totalmente de acuerdo, porque en algún momento me tocó parar así de una y se te pone negra la vista, ¿no? O sea, claro. Entonces, caminar un poquito. Caminar, respirar. La respiración es muy importante para oxigenar de nuevo el cuerpo. Inhalar por la nariz, botar por la boca. Igual al correr, ¿no? Lo mismo, siempre la respiración es muy importante. Y ahí ir caminando y ahí recuperás y ya sentís que podés ir ya sentándote un rato, digamos. Buenísimo. La verdad que hemos visto tres puntos de vista totalmente diferentes. Seguramente usted que se debe estar animando para correr 5K, 10K. Bueno, si son sus primeros ya sabe lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Si quiere correr sin polera o sin polera, ya lo sabe, ahí está Sebastián, le va a dar los consejos también. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos estos tips que son tan importantes para los amateurs y bueno, para los que tal vez ya van tiempo y hay que recordar un poco, ¿no? Cómo hacer la debida preparación para cada uno. Gracias, de verdad, por acompañarnos. No, el gusto es nuestro. Uh-huh. Gracias, querido Charlie. Gracias. Y nada, quiero hacer nomás la invitación a la gente a que pueda animarse a participar si no lo ha hecho nunca. 5K creo que es un buen momento para empezar y hacer parte de esta gran carrera que realmente la estamos esperando muchísimo. Sí, así es, los invitamos a participar. Va a ser un día muy bueno de deporte y de disfrutar también el desafío que ese uno llegue a cumplir ese día. Vamos a tener un buen show para todos. Muy bien, la invitación ya está hecha para la fiesta deportiva más grande de Santa Cruz y de Bolivia, a la cual usted puede asistir. Chau, chau.